Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Netflix y hoy estaremos hablando acerca de cómo conseguir trabajo en Netflix. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Como bien sabes, el catálogo de Netflix es enorme. Además, esta plataforma está disponible en cientos de países. Por lo tanto, estamos hablando no solo de una gran corporación que también produce series y películas, sino de una multinacional. Por eso, las ofertas de trabajo de Netflix son muy diversas y localizadas en varios puntos del planeta. Por eso en esta vía te voy a explicar los pasos que debes seguir para presentarte a un puesto de trabajo en Netflix. Si estás buscando un nuevo empleo y has empezado en esta compañía, lo que aquí te cuento te interesa. Entonces, una vez acá, queremos saber cómo buscar trabajo en Netflix. Y pues para ello, digamos que no es algo tan sencillo, ¿ok? No es algo sencillo. Lo que vamos a hacer para buscar un trabajo en Netflix sería lo siguiente. Vamos a irnos a lo que sería nuestro navegador. Y acá lo que vamos a hacer es irnos a la opción, o vamos a buscar vacantes Netflix, ok. Netflix, aquí está. Acá nos da empleos, aquí nos dice Netflix Jobs. Vamos a irnos acá y aquí vamos a encontrar, vamos a traducir esto para que lo vea mejor. Ok, aquí tenemos Netflix, los trabajos, tipo, ubicaciones, talento emergente, no grado, son Netflix. Aquí está, buscar trabajo por palabra clave. Vamos a darle acá en buscar empleo. Y aquí nos van a salir lo que serían los empleos de Netflix, ¿ok? Aquí tenemos coordinador de operaciones de producción, auditor interno, coordinador y mucho más. Además, aquí nos da equipos, ¿ok? Aquí tenemos una serie de opciones. Aquí tenemos la ubicación y podemos buscar lo que sería hasta un trabajo por palabra claves, ¿ok? Ya, ¿qué tocaría para entrar en ese trabajo? Pues vamos a entrar en uno. Nos dice, podemos aplicarnos ahora. Acá nos dice la opción para aplicar. Vamos a traducirlo. ¿Qué nos dice? Aplicar con LinkedIn, ¿ok? Esto lo vas a hacer mediante LinkedIn. Te dice tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico, tu número de teléfono, el currículum y archivos adicionales. Cargas hasta 5 documentos complementarios, ¿ok? Digamos algún trabajo o algo de lo que quieres postularte. Luego de eso le vas a dar acá en No soy un robot y le vas a dar en presentar la solicitud. Ah, ok. Lo puedes hacer de acá desde Netflix o puedes hacerlo desde LinkedIn, ¿ok? Tienes dos opciones, como mejor te parezcas. Entonces, lo haces desde acá, a lo último que cargues todo, le das a presentar la solicitud y tendrías que esperar. Eso normalmente te lo van a enviar por correo. Entonces, para trabajar en Netflix, como dije, no es algo sencillo. Dependiendo del trabajo que quieras, pues vas a esperar el tiempo en lo cual van a ver tu currículum y que también la solicitud de trabajo. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.